Muy buena gente, estamos aquí de nuevo en un capitulito de The Witcher. Nos queda muy poquito para terminarlo, ¿vale? Hemos seguido. No había mucho lío, la verdad. De momento va tranquila la cosa, pero parece que se va a poner bastante tensa, ¿vale? Vamos a ver qué ha ocurrido. Ya sabéis que estoy en directo de lunes a domingo en Twitch entre 10 y cuarto, 10 y media hora española, ¿vale? Nos vemos allí, gente. Vamos a ver qué ha pasado. Recuerdo que se estaba poniendo bastante feo esto. Madre mía. Buah, mira. Supongo que está bien. ¿Qué busca? A saber. Vale. Espera ahí. No sé si habrá algún enemigo por aquí antes de llegar ahí. Supongo que sí. Dame cositas, dame. Vale, por ahí ni nada. Vamos por aquí. Qué mareo de cámara, vale. No quiero más sorpresas. Pero si es la otra, tío. Es mi compi, ¿no? La que va con él. Leslie puede ir a casa. Puede coger el tren para llegar a casa. No, Leslie. Hoy no. ¿Me protegerás? Sí. Es mi trabajo. Bien, y tiene bien, los ojos bien. Morados. Cuando llegue a casa, se sorprenderán. Buah. ¿Te viene? No es tu culpa. Lo siento. Para. Guau, chaval, vaya lío, se ha puesto aquí. No entiendes. No sabes en qué se convertirá. Lo sé. Lo he visto. No entiendes lo que quiere Rubik. Pues dímelo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie. ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso. Tengo órdenes. No dejaré que se lleve a este chico. Leslie es con el único que... ¡Qué pumba que vaya! Que se lo carga ahora. Bien, capítulo 3 terminado. Vale, menos mal. Pues ya nos queda poco, ¿eh? Estamos en el 14 y nos queda este y otro más. Así que ya queda poquito. Una pena lo de control de este Batman. Mi ordenado no es porque no, no podía jugar a Cyberpunk ni nada. Ahí estoy buscando algún tema de compatibilidad con Joseph, Windows 10. No puedes haber muerto. Vale, se acaba de liar parda. Esto tiene que estar lleno de mierda. Vamos a ver si hay cosas. Dame algo, ¿no? Parece que los últimos capítulos no son muy largos, ¿eh?
Es por eso que digo yo que no tenían que haber metido más de 10 o 11 capítulos. Porque al final, como veis, los últimos son cortitos. A ver si puedo guardar en el lado, ¿no? Porque llevo una llave. A ver cómo consigo, cómo se llama. Joder, habéis visto, ¿no? Con la gana. Con picones. Esto va a ser una mierda, ¿no? Hijo de puta, es que me da un pelo. ¿Cómo puede salir esa mierda de ahí? Espérate, porque lo he jodido. Esto tiene una pinta de condena. Muchos rincones. Buah. Cuando empieza a ver de esto, es que se va liando. Bueno, un poco no, se lía parda siempre. Lo suficiente para quedarte sin putas balas, ¿vale? Eso es así. Menos mal que me da la escopeta, que es lo que he mejorado, ¿no? Esto está un poco siniestro, ¿no? Yo me metí aquí. Pero no sé si realmente era por aquí antes. Esto aquí en la puerta malamente. Terrible. Pero tío. Tío. Pero bueno. Me parece increíble. Aquí, joder. Socio, en serio, o sea, no. Intentando moverlo allá. Porque hay un brazo. Tenemos otra cosita. Por cierto, no subió apenas nada del francotirador. ¿Qué hay? Ese franco tirado un coñazo, tío. Apuntar y todo eso. Como la mayoría de tus años ahí desde muy cerca. No, tampoco es muy. Es súper fuerte, o sea. Tiene mucho daño el franco tirado. Voy a guardar aquí, ¿no?
Mira, aquí hay una mierda. Mi querido Sebastián, nota de Mayra. Si recibes esta carta, me temo que es porque ha ocurrido lo peor. Significa que mi investigación estaba demasiado cerca de la verdad. Significa que nunca más volverás a verme. Lamento haberte lo ocultado, pero lo hice para protegerte, ya sea de la verdad o de mi locura. Adjunto una copia de mis archivos. Tan solo espero que nunca los recibas. Pero si lo haces, podrás terminar lo que yo empecé. Haz que se haga justicia con Lily y conmigo. Te amo con todo mi corazón, Mayra. Vamos, que estás muertísima ya. Muy fuerte esto, ¿eh? Sí, está fuerte porque esto está en la mierda. ¿Te debería usar el gel verde? Pues para eso llevo gel, ¿no? Anda, mira. ¿Qué más? Con ese de que me va a salir en cualquier momento algo de estas puertas, mira. Y otra mierda esta. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a coger, yo que sé, este. Pero prima, dale. Hostia, tío, ¿qué pasa? Anda, mira. Una mierda pinchar un palo. ¿Qué mano puedo coger? Va de maravilla el juego, ¿eh? Vale, vamos a ver si aquí hay algo. Arde una oficina vinculada con los servicios de inteligencia extranjeros. Se han realizado arrestos. Incendio en el centro de asistencia comunitario. Se cree que el centro era una tapadera de los servicios de inteligencia extranjeros. Mira, aquí está esto. Desaparecido Iván Díaz. Periodista freelance desaparecido mientras realizaba un reportaje. Su cámara y su cuaderno han sido hallados en el river. Vale, vamos a... Vamos a echárnoslo verde. Lo mismo va así porque el mando de Microsoft es inalámbrico, ¿no? No sé. Y a lo mejor no vamos allá porque el juego tiene bastante maños que los mandos inalámbricos. Barra de salud. Son los barras de salud. Es que son 10.000. Ligado de daño, tío. Cadencia de tiro. Vamos a mejorarlo. Soy DPS, ¿vale? Vale. Continuamos. Por ahí se oía un enemigo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hijo de puta, ¿no?
Has muerto un poco. ¿Lo podía quitar? Hijo de puta, tío. Pero macho, ¿cómo lo quito? Imposible, tío, prácticamente. Imposible. Por lo menos no me ha hecho nada de ruido, ¿no? Hay un tipo, lo vamos a quemar. Hijo de puta. Mira que los controles de Resident Evil no suelen ser así. Pero este, ¿quién es este, tío? Quémate. Que me quiera que era el otro, tío. Me va a dar, hijo de puta. Yo, tú. Ese me va a asustar. Llaves por aquí. Me va a asustar, cabrón. Hay algo que explota. ¿Dónde está el...? Lo pilla de coña, macho. Lo he pillado de coña. Buah, chaval, madre mía. Guau, guau, se viene. Se viene la carrera. Vamos a ver si puedo hacer. Cambiar. Vale. Así os largo malamente. Bueno, por lo menos aguardo aquí. Bien. Me voy a quedar aquí atrapado, ¿verdad? Hostia, por ahí veo gente, tío.
casi no han muerto, ¿verdad? ¿Qué no tienes cabeza, cabrón? Ese hijo de puta tiene una ametralladora, ¿eh? Mira lo que hay ahí. Un explosivo. Eita, mira, eso parece lo de los rusos estos, ¿no? Están en guerra, cabrones. Le ponen una Z. Hay mucha gente. Voy a poner eso abajo. No sabe nada. Vete, hijo de puta. Y ha francotirado a los cabrones, ¿eh? Con ese cabrón. Hijo de puta. Vení, vení, vení. La puta trampa, tío. Simpáticos son los cabrones.
Ah, vale, coño, lo tenía que quitar así para que no saliera. Estoy imbécil. Vale, hay que entrar por ahí. Podríamos usar la botella, es que es difícil, tío, usar la botella aquí. Porque había mucha gente. Le disparé, güey. A ver si encuentro aquí algo. Ahí hay una trampa. Ahí hay otra trampa. Hijo de puta, Por los pelos, colega, por los pelos. ¡Gordo de mierda! Menos mal, que ha hecho crítico, ¿no? No sé ni para qué voy agachado, tío. Porque me aparecen igual. Pasar por aquí. Hasta luego, me cago. Vale, no hay nada por aquí. Pues. Cuidado que hay aquí trampa. Aquí no. Es que no se pueden quitar, tío. No se pueden quitar. Dame vida, tío. Dame algo de vida. Que no se pueden quitar, hermano. Pero espero el sobaco.
No se pueden quitar. Porque a ellos no les explota. Dámelo todo. Qué raro que no haya estatuas por aquí, tío. ¿Cómo voy de aquí? Vale, tengo 6, 7, 8 balas. ¿Qué mala pinta tiene esto? Eso se va a caer abajo, ¿verdad? Me va a quedar encerrado. Que sí. Dame vidas, es que no me dais vidas, cabrones. Tiene que haber un modo de bajar. No veas, chaval. Un modo de bajar. No sé cómo no se ha oído. Eso ha gastado una bola. Visto por aquí, ¿no? Aquí. ¿Dónde entra ese cabrón? ¿Aquí? Bien, me ha ido a vida, cabrón. ¿Qué es eso? Tío, un nido. Pequeño nido. Esto se quemará, imagino. Madre mía. ¿Qué, Mati? Vale, vamos a ver. ¿Guardará por aquí? Vale, creo que se ha guardado por aquí. Porque creo que se ha guardado antes ya, ¿no? Sí, sí. Vale, punto de control. Mira, ya tenemos otros hijos de puta ahí.
Hola, lindo. Uy, qué mala pinta tiene ese, ¿no? Ahí hay una trampa. Madre mía, se va a liar aquí. Vamos a quitar esto. He visto uno colgado. Ese seguramente se nos tira encima. ¿Y si hago así? Vale, vamos a ver. Bueno, hermano, esto va a estar... No sé qué es. Vale, si no da tiempo a quemar a ese. Si ya no sale nadie por aquí, podemos... quemar a este cabrón. No puedo... Ah. No se puede quemar, eso significa que no se va a levantar. Pero ese sí se va a levantar. Y podemos coger y hacer esto. Tenemos cuatro. Ven. Mierda, me has hecho gastar una bala para nadie. ¿Puedo pasar? ¿Por abajo? Me da miedo, tío. Yo no sé si hay que hacer algo. Hay que quitar algo de... ¿del voltaje o qué? No sé, yo creo que puedo ir agachado, ¿verdad? Yo creo que agachado paso. Ah, mira, sí, top. Creo que puedes pasar de agachado porque esto está aquí. Vale. Vale, no, no. Molaría que hubiera alguno más por ahí, ¿verdad? Para esto putar.
¿Qué cojones es eso? Esa rata, tío, ¿se la pata? Hijo de puta, aquí iba a haber un boss, ¿verdad? ¿Puedo guardar aquí? Sí, puedo guardar aquí. Diario de Sebastián Castellano. No he tenido noticia de Mayra desde que recibí el paquete. Temo llevar esta prueba a mis superiores. Mayra sugiere algo terrible que podría llegar a esferas de poder que escapan de mi alcance. Pero las pruebas que aportan bastan para convencerme de que la muerte de Lily no fue un accidente. Por fin han aceptado el caso de Mayra en el departamento de personas desaparecidas, pero no me dejan colaborar. Dicen que es porque somos familia, pero creo que me consideran sospechoso. La investigación está parada. Por el bien de mi familia, seguiré investigando por mi cuenta. Listo. Menos más que puedo guardar. Porque aquí se va a poner feo ya. Realmente se va a poner feo. Bueno, basta, ¿no? ¿Basta? Vamos a ver, picha. Vale, sé que se ha ido un poco a la puta esto. Está fatal este juego. Está fatal. Madre, esto está en la mierda. Vale, vamos a guardar porque no tengo otra cosa. Esa mujer está ahí. ¿Se le ha olvidado algo? Uy, mira, esta es ella. Tatiana Gutiérrez. Desaparecida, Tatiana Gutiérrez, enfermera del hospital psiquiátrico Beacon. Desaparecida durante el turno de noche. Nada parece indicar que abandonase la dependencia del hospital. Pero sí. No voy a mejorar nada porque quiero... A ver si puedo acumular un poquito más de eso. Bueno, pues lo dejamos aquí. No había mucha acción, pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Vamos por el capítulo 14, hemos avanzado un poquito más y ya nos queda nada, ¿vale? Son 15 capítulos, así que imagino que no se alargará mucho esto. Vamos a ver qué nos espera porque parece que se va a poner un poquito feito esto, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va y eso lo veremos en el siguiente capítulo de Devil Within, ¿vale, gente? Si os ha gustado, un likeazo, suscribiros, que eso me ayuda mucho y nos vemos en ese siguiente capítulo. Chao, chao.